Después de haber visto el flujo para la creación del login, llevamos a cabo un proceso muy similar para la creación de la confirmación. Crearemos el state, la view y el controller para confirmation. Y lo primero es añadir el state confirmation dentro de nuestro archivo roots.js. Aquí lo tenemos, observa como muy similar al state login que creamos en el anterior video tutorial. En segundo lugar, creamos la view, así que vamos al directorio template y creamos un nuevo archivo al que llamamos confirmation.html y en el que incluimos el siguiente código. Y en tercer lugar añadimos el controller, así que dentro de JS vamos a controllers, creamos un nuevo archivo en el que añadimos este código y no te olvides de añadir la dependencia en index.html. En el Confirmation Controller puedes ver cómo utilizamos la función VerifyPhone, a la que tenemos que pasarle el número de teléfono y el código de verificación. Si es correcto, envía a la página, la View Profile, que es ahora la que tenemos que desarrollar, en que repetimos una vez más el mismo proceso. Creamos el state, la view y el control. Aquí tienes el state en roots.js. En templates creamos una nueva plantilla a la que llamamos profile.html y en el que incluimos el contenido que se mostrará en el perfil del usuario. Y en la carpeta controllers creamos un nuevo archivo profile.controller.js con toda la lógica de negocio para el perfil. Y desde luego añádelo también en index.html. A destacar en el controller de profile es la llamada a el método de meteor updateName. Así que es un método que tenemos que crear ahora en meteor. Así que dentro de la carpeta server abrimos el archivo methods.js y añadimos este método, el método updateName. Vamos ahora a añadirle algunos estilos para el aspecto que va a presentar a las pantallas de login. Así que dentro de la carpeta scss, que recuerda que está en la raíz de nuestra aplicación, creamos un nuevo archivo que llamamos login.scss e incluimos esta propiedad. Hacemos lo mismo para el profile, para el perfil. Creamos también un archivo profile.scss y le incluimos estas propiedades. Y recuerda que tenemos que importar estos nuevos archivos dentro de nuestro archivo principal de SAS en ionic.app.scss. Pues con lo visto ya tenemos un proceso de login creado, pero ahora tenemos que añadir una serie de funcionalidades para impedir que los usuarios puedan entrar dentro de la aplicación si no están logueados. Será lo que veamos en el siguiente video tutorial en el que acabamos con la autentificación.